visitan organizadores de la Noche de los Teatros, séptima edición. Nos vienen a contar sobre las propuestas que se van a estar presentando esta noche en teatros y centros culturales platenses. Ahí está, estamos junto con Daniel y junto con Ruth. Gracias por estar acá. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, gracias por acercarse. Y bueno, gracias por esta nueva emisión de La Noche de los Teatros, que va a ser hoy en la Ciudad de La Plata y es la séptima ya. Exactamente, es la séptima edición. Ya pasaron 7 años desde que empezamos con esto. Bueno, la idea es mostrarle los espacios teatrales independientes, que siempre estamos más o menos ocultos ahí entre con la falta de difusión, que suele ser el talón de Aquiles que tenemos. Así que bueno, surgió esta idea de, imitando un poco lo que sucedía en Madrid, que en Madrid habían empezado a realizar la Noche de los Teatros en esa época, surgió la idea de por qué no hacerlo acá en La Plata, y la verdad que fue un éxito rotundo. Al comienzo lo empezamos a hacer pegado a las festividades del aniversario de la Ciudad de La Plata y luego empezamos a separarnos, a hacerlo a comienzo de temporada porque La Plata cumple el 19 de noviembre. Hacíamos la Noche de los Teatros y después cerrábamos las salas prácticamente. Así que decidimos pasarlo al comienzo de la temporada como una apertura, como algo que está siendo el comienzo de toda esa temporada. Así que en ese sentido fue también un cambio importante. Y va a ser solamente una noche, la de hoy, no van a ser varias noches. Se concentran todo en una sola noche. No, es una sola noche. Bien. En donde todas las salas de teatro independiente que hay en la ciudad abren sus puertas para diferentes actividades. Como decía Daniel, lo importante aquí es la visibilidad de las salas. Hay muchas actividades, desde cursos hasta talleres y, por supuesto, la actividad artística. Uh-huh. Así que bueno, las salas se abren básicamente para que nos conozcan, para difundir toda esta actividad y de manera gratuita se pueden acercar a los espacios, disfrutar de un rato en una sala de teatro desde diferentes puntos de vista hasta el del espectador. Bien. Así que bueno. Si tengo bien la información, son 14 obras en 14 salas. Casi de manera simultánea, ¿no? Exacto, sí. Nosotros de todos modos la grilla la armamos tratando de diferir un poco el horario, cosa que si algún espectador no consigue entradas para un espectáculo pueda llegar al otro. Uh-huh. Así que hay entre las 20, 20:30, 21:30 y 22 horas. Sí, en forma totalmente gratuita y el requisito es que vayan una hora antes a retirar la entrada. Ajá. Porque suele juntarse muchísima gente queriendo su entrada, entonces por un tema de organización. Y las entradas se consiguen en cada teatro, exactamente, digamos. Exactamente. Es útil entrar en la página de Atepla, que es atepla.org, y ahí está la grilla completa con la programación, donde están las direcciones de las salas y la programación completa. También está en Facebook, el Facebook Atepla, buscando arroba Atepla lo va a encontrar. Uh-huh. Y ahí está el horario, la obra, la sala y y la dirección de la sala. Así que bueno, lo importante es eso, ir eligiendo qué obra le gustaría ver, ir una hora antes, retira la entrada y ya queda su lugar asegurado para el horario de la función. Perfecto. Y el criterio de selección de las obras que van a estar en esta Noche de los Teatros, me imagino que viene una etapa previa de selección, de ver quiénes se presentan, qué se eligen. Sí. Bueno, ¿cómo es más o menos el mecanismo? En las primeras ediciones nosotros comenzamos haciendo como si fuera un festival, una selección de obras con un jurado. Después vimos que en realidad, como son las salas que están mostrando lo que están haciendo, su quehacer, nos pareció importante mostrar la cartelera que estaba en las salas en ese momento. Así que empezamos a funcionar directamente con las obras que están funcionando en la sala en ese lugar. Y esto nos parece más genuino, más auténtico de cada sala. Porque hay una cosa muy interesante en la Ciudad de La Plata, que el teatro independiente es muy diverso. Hay una diversidad enorme. Cada sala es un pequeño universo donde todos nos respetamos nuestras estéticas, nuestras formas de pensar, nuestras formas de ver el arte. Y entonces el público va a encontrar una gama muy amplia de estéticas, de distintos estilos de teatro. Puede llegar a ver stand-up, puede ver un drama, puede ver una comedia, puede ver distintos tipos de teatro, teatro acrobático, un teatro performático, distintas variantes del teatro.
donde cada sala es como que cultiva su propio estilo, sus propias formas, ¿no? Uh-huh. Bueno, en este momento de crisis económica, social, política, hay que remarcar el hecho de que sea gratuita la actividad, ¿no? Absolutamente. Bueno, esa es la idea, ¿no? Uh-huh. Que todo el público que por ahí no tiene oportunidades de acercarse al teatro o que nunca lo descubrió, bueno, este es un momento para conocerlo. Lo que quería agregar es que además de que cada sala presente su obra o lo que esté en su cartelera, tenemos contacto también con varios grupos que tienen que ver con la movida de la Ciudad de La Plata y esos grupos también, al querer mostrarse, las salas ofrecemos el espacio para que si algún grupo le interesa, también está incorporado dentro de toda la movida que tiene que ver con las artes escénicas en La Plata. Bien. Bueno, si hablamos de 14 salas, de 14 obras de teatro, también esto nos muestra la cantidad de variantes que hay en la Ciudad de La Plata, con lo que tiene que ver con el teatro, porque bueno, son 14 salas, pero bueno, hay muchas más también, y es lo rico que tiene la ciudad, ¿no? Realmente hay que destacarlo. Sí, en eso la Ciudad de La Plata es una ciudad, en relación a la cantidad de habitantes que tiene, es una ciudad con una cantidad enorme de actividad teatral. Yo siempre hago la comparación con ciudades como Madrid, que por ejemplo tiene una gran cantidad de teatro comercial, pero teatro independiente, con salas de teatro independientes, es mucho menor la cantidad que con relación a La Plata. Estamos hablando de una gran capital europea. En ese sentido, La Plata tiene una riqueza enorme, que también es la población estudiantil que habita en La Plata. Digamos, La Plata es una ciudad con mucha actividad cultural. Hay un interés por la cultura muy grande. Por eso nosotros también tratamos de luchar porque eso se mantenga como una cosa apreciada de la ciudad, que sea valorado y que realmente es una cosa que tiene la ciudad realmente para ofrecer. Uh-huh. Una ciudad cultural, una ciudad que tiene mucha actividad cultural. Además, lo que vos decías, hay otras salas que este año no están participando por cuestiones operativas propias, pero hay más salas que normalmente participan. En general siempre somos 13, 14 salas las que formamos la Noche de los Teatros y se van rotando. Hay salas que bueno, no participan este año, participan el año que viene o en otra edición. Uh-huh. ¿Y cómo es hacer teatro independiente? Sabemos, con el poco dinero que hay para hacerlo en esta situación que estamos atravesando, ¿no? Me imagino que hay que remarle mucho. ¿Cómo es? Amor. Uh-huh. Mucho amor. Porque el teatrista independiente necesita tener un fuego interno como para... Los desafíos son muy importantes. Uh-huh. Pero bueno, la pasión todo lo puede. Así que sí, es mucho amor. Es muy difícil. Uh-huh. En todos los tiempos creo que el teatro es una manifestación importantísima, una manera de expresarnos y de decir, bueno, acá estamos y queremos esto o vamos para otro lado. Y bueno, es mucho esfuerzo por parte de los espacios, que mantenerlos abiertos, tener todo el equipamiento y demás, es un esfuerzo. Y por parte de los artistas, poder desarrollar su arte también es muy difícil. Pero bueno, nos juntamos y acá estamos y podemos hacerlo. Sí, sí, claro. Sí, Daniel, querías agregar algo más. No, que el teatro independiente es un teatro de trincheras que en las circunstancias que sean se van a hacer siempre. Uh-huh. Grotowski hacía teatro con una lamparita de 25 watts y terminó generando una corriente teatral importantísima. La cuestión es ir adaptándose, tratando de también de generar situaciones que nos permita funcionar. En este momento la cuestión económica básicamente es el impedimento mayor. Los impuestos y la cuestión de las tarifas y el costo de los insumos para una sala de teatro independiente que tiene una entrada muy popular es realmente una odisea mantenerlas funcionando. Pero de todos modos sigue creciendo la ciudad en cuanto a salas de teatro. Se han incorporado este año dos salas nuevas. Son salas chicas, salas que están por ahí por el barrio Meridiano, que tienen una movida muy importante de su público. Como te decía, que cada sala maneja un universo de espectadores. Y bueno, son dos salas que se acaban de incorporar. Bueno, me gustaría que, para ir cerrando, nos des la página de internet donde está centralizada toda la información, así que ellos pueden consultar y elegir qué obra ven en el día de hoy. Sí, tendría que conectarse con la página www.
atepla.org. Ahí va a estar toda la grilla con la programación completa. Y si no, en Facebook, Atepla. Buscar Atepla en Facebook. Creo que poniendo arroba Atepla ya aparece. Ahí también está colgada la grilla completa. Bien, y acá lo que tiene que ver con la formación del actor en la ciudad de La Plata, bueno, sabemos que está la Escuela de Teatro de hace mucho tiempo, y bueno, es un lugar en donde nacen muchísimos actores y donde hay las condiciones están bien armadas para que esto suceda, ¿no? Quería que hablen algo respecto a eso, la formación del actor en la ciudad, la actriz, la actora. Bueno, el espacio de las salas también es un espacio para que el actor se forme de alguna manera y pruebe sus ganas de hacer teatro. Entonces se desarrollan talleres, cursos y además propuestas escénicas. Hay muchos actores que desarrollan en las salas de teatro independiente sus primeros pasos. Así que sí, son muy importantes. Bueno, Ruth, Daniel, muchas gracias por estar acá y bueno, esperemos que sea una convocatoria como la de las veces anteriores, que ha sido muy masivo. Y bueno, y gracias por seguir trabajando por la cultura y de manera gratuita como lo están haciendo. Bueno, gracias a ustedes por invitarnos y por poder difundir esta actividad, ¿no? Ahí está. Muchísimas gracias por estar acá. Gracias, Camilo. Bien, la noche.